This decision the winner. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. Yo soy Diego Barrazas y como ya saben en este programa me encargo de tener conversaciones tendidas, largas y a gusto con todos mis invitados y todos mis invitados son unos chingones en lo que hacen. El día de hoy me acompaña tuve el honor y gusto de estar en casa de Julio César Chávez. Si no saben quién es Julio César Chávez, es el mero chingón del box en México y es una leyenda a nivel mundial. Pueden ver toda su trayectoria en la descripción de este episodio o en las notas del episodio de .mx. así que no les voy a echar más rollo sobre eso, lo que sí quiero avisarles es que esta es solamente la primera parte de dos episodios que vamos a tener con Julio César. En esta ocasión me cuenta un poco de la historia, del contexto de Hacia Atrás y la siguiente sesión que vamos a tener con él voy a tener oportunidad de preguntarle todo lo que ustedes me digan aquí abajo, quieren saber. Así que déjenme por favor en sus comentarios qué me faltó preguntarle, qué quisieran platicar, qué cosas no han escuchado de él quisieran saber y con mucho gusto en la siguiente sesión que voy a tener con él se los pregunto. Así que espero que disfruten este episodio con el campeón Julio César Chávez. Julio, bienvenido a, a Dementes. Gracias por, por estar aquí conmigo un ratito. Eh, gracias por irme a las puertas de tu casa. Eh, no pensé que fuéramos a grabar aquí cuando me dijo Carlos, oye, pues vamos a grabar en casa de, de Julio. Y dije, a la madre, este, qué cabrón. Pero también sé que durante toda tu carrera le has abierto mucho las puertas a la gente y siempre has sido una persona, a pesar de estar en la cúspide y tal, muy accesible. Y a lo mejor que empezar por ahí, ¿por qué? ¿Por qué siempre has sido tan...? tan querendón tan abierto a todos a, a todo el mundo dispuesto a conocer que pues no sé a lo mejor porque soy de, de Sinaloa bueno nací en Ciudad Obregón Sonora pero radicado toda mi vida en, en Culiacán Sinaloa y fíjate que cuando la primera vez que te escuché eh, veníamos yo y Carlos eh, en en el, en el carro bueno, el carro venía con venía una muchacha ahí, no sé cómo se llamaba la muchacha, pero yo, pues yo venía ahí de, 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 de copiloto, ¿me entiendes? Y, este, y, y, y veníamos escuchándote la entrevista con Felipe Calderón, Ajá. Y, y le dije a Carlos, oye, ese muchacho me cae bien, le dije, y sin conocerte, okay. le dije, ah, eh, consigue el teléfono de él para que me entreviste, le dije, ¿va qué te dije? No, hombre. ¿Qué cosas llevartas aquí en tu casa? Que ahorita que llegaste. Ay, ese fue el güey que lo conmigo. <laughs> sí, dijiste fue el güey. Te <laughs> lo imaginabas diferente. Sí. Este, pues gracias por abrirme las puertas. Digo, yo sé que, que has recibido aquí a todo mundo y, y, y a medios eh, internacionales y demás. y o sea, Es un privilegio no, poder. Fíjate que no recibo mucha gente. Eh, tú eres uno de, de los especiales porque, como te digo, me caíste bien, la verdad. Eh, eh, la entrevista, porque fuiste sin. Eh, fuiste muy sincero, muy abierto y, como dices, sin filtros, y eso es lo que me gusta a mí. Pues es lo que vamos a hacer hoy. O sea, vamos a hablar sin, sin filtros, ¿va? Claro. Y vamos a recorrer todo. Yo sé que has contado en muchas ocasiones tu historia y has contado eh, todo el tema de cómo creciste y, y cómo empezaste con tu familia y, y cómo llegaste a, a la cuspi, pero quiero tocar varios temas específicos. Claro. Uno, me quiero entender pues, que, que, que se siente que todo mundo te abra las puertas. A todos lados, ¿no? Llegaste a un punto en el que, pues, hasta el Papa, ¿verdad? Este te abrió, la, te, te, abrió te abrió las puertas de su casa y del, de su cuarto y todo. Entonces, ¿cómo logras mediar eso como persona? No es normal. No es normal tener ese, ese poder y ese acceso a, a, a cosas. Y tú que empezaste de cero, cómo, pues, ¿cómo fue, güey. ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? Pues eh, no fue nada fácil. Me costó mucho trabajo. Me costaron muchos chingazos. Uh -huh. Como tú lo dices, la verdad, este fueron muchos años peleando uh -huh. y, y, y eso fue lo que me abrió las puertas a, a, a todo eso que tú dices. La verdad que eh, fue un poco difícil, complicado al principio. Eh, ¿Por qué? Porque pues, provengo de una familia humilde, ¿me entiendes? Uh -huh. No soy muy bueno para hablar en, en, así, como se dice, con un. Con un, con un presidente de la república o con, un, eh, con alguien importante, ¿me entiendes? Ajá. Siempre me, me cohibí, me, me cohibido, perdón, pero eh, 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 siempre con unas cervecitas en la panza, pues se me quitaba todo ese, ese ¿cómo se dice? Ese temor de, de hablar con, con expresidentes o con presidentes o con gente muy, pues muy importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logré esto? Pues, eh, fueron muchos años de trabajo. ¿Cómo lo lograste? Y cómo, lo, ¿Cómo se vive? Porque hay otros atletas, incluso hoy en día, que tienen muchos logros y aún así no se han ganado la gente o no, o no les abren las mismas oportunidades. O sea, ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, mira, eh, eh, es, que, es que realmente yo siempre peleé. Eh, aparte de que peleé para mi familia, peleé para la gente. Ok. Eh, eh, fíjate que fue algo muy... muy me pasó algo muy curioso, ¿no? por tú vas a decir por qué, porque uh -huh. eh, cuando yo peleé por el campeonato del mundo por primera vez, uh -huh. pues yo era totalmente un desconocido, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo era un desconocido, lógicamente sí me conocían en Culiacán, pero unas ciertas ciertas personas, no todo Culiacán. Oye, no, aparte el box no era era pago por evento, no era así sí, como sí. todo el eh, mundo lo ve, como hoy el lo fútbol. Ve. Así es, entonces y eh, se hizo tanto re relajo eh, cuando peleé por el campeonato del mundo. Tal vez porque Culecán era muy chico en ese entonces, o sea, había como 500 mil personas yo creo en ese entonces. Y, y cuando me corrió el campeón del mundo, fue, fue algo tan increíble, la verdad, que me recibió todo Culecán en el aeropuerto. Fue algo, fue el, yo creo que ha sido uno de los días más, más, más alegres de toda mi vida, porque, porque uno sueña con eso, ¿me entiendes? Uno sueña eh, cuando uno no tiene nada en la vida. Pues uno sueña con tener cosas eh, chingonas, ¿no? Sí. Le... Pero es un sueño que pocos o alcanzan o que realmente se proponen a. O sea, uno dice, ay, ojalá algún día tenga tal cosa, pero ahí estás viendo la tele nada más, o, o sentado tirando hueva, o tal. O sea, no es lo mismo el decir, yo soñaba con eso y aparte pues, me la estoy pelando para. Sí, sí, por ejemplo, y mira, yo le decía a mi madre, eh, eh, amá, lógicamente yo tenía ese sueño, ¿no? Yo no pensaba, y, 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 y claro, perdón, pensaba. Y soñaba que iba a ser el campeón del mundo, ¿no? Y soñaba con tener carros alegóricos, con tener mansiones, con tener millones de dólares. Y entonces eh, yo recuerdo que, me, que miraba a planchar y lavar ajeno a mi madre y, y no me gustaba, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. me enojaba, me enojaba. ¿Y no la ayudabas, gacho? Pues sí. sí. <risa> <risa> yo estaba muy chico, ¿me entiendes? Entonces yo le decía, mamá, cuando yo sea el campeón del mundo... La voy a sacar y planchar, le voy a sacar de lavar y planchar ajeno. Y mi mamá no me creía, ¿me entiendes? No, no me creía y me rascaba la cabeza y decía, ay, muchacho pendejo, ¿cuándo va a ser campeón del mundo? Nunca. ¿no? Uh -huh. y, y cuando llegué a ser campeón del mundo, gracias a Dios, gracias a tanto esfuerzo y dedicación, cuando llegué a campeón del mundo, le dije a mi madre, mamá, ¿se acuerda que le dije que iba a ser campeón del mundo? Sí, hijo, dice, pero los pendejos nunca se te quitaron. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué? Porque te casaste muy joven, dice. ¿Me yeah. entiendes? Entonces, eh, bueno, sí, amar, le dije, me casé muy joven, le dije, pero, pero, pues, pero, gracias a Dios, mire, ya le hice su casa, le compré su casa, ya la saqué de planchera y lavar ajeno, le dije, entonces no, fue, no soy tan pendejo, le dije. <laughs> Algo estoy haciendo bien. Sí, ¿Algo claro. Algo estoy haciendo bien. Claro. Oye, ¿y cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que ya la habías hecho? Cuando dijiste, ya, esto es lo mío, soy un chingón. Es que, es que nunca pensé eso, la verdad. Uh -huh. Nunca pensé eso porque siempre eh, eh, el boxeo es de retos. Okay. Entonces, cuando yo me coroné campeón del mundo, eh, yo lo más que había ganado en, en una pelea era es, ese dinero que, que me pusieron para pelear porque ganó todo el mundo, solo 30 mil dólares. Entonces, para mí ese era un mundo de dinero. ¿entonces? Uh -huh. Entonces, si yo me coronaba campeón del mundo, en mi primera defensa, yo iba a ganar 100 mil dólares. Ah, estaba escrito en el contrato. Okay. Entonces, yo dije... Dios mío, 100 mil dólares es un chingo de dinero. Ajá. Sí, con esos 100 mil dólares hago una sola defensa y me retiro. Okay. Pero qué? ¿quién iba a pensar ¿no? lo, que me, lo que me tenía predestinado el destino? Uh -huh. Yo okay. decía solamente una defensa, fíjate. Y actualmente, en la actualidad, soy el boxeador ya retirado con más defensas en todo el mundo, con 37. No, no, no. no y aparte con un... Chingo de peleas que no antes, o sea, hoy no se da así. O sea, peleabas cuatro veces al año o sí. hasta más y ahorita, y con puro chingón, ahorita ya es más estratégico el asunto, ¿no? Ya es más bueno, como bueno. Ya es más mediático, ¿me entiendes? Más, más, hay más dinero, hay más dinero, eh, eh, hay muchos organismos, muchos campeones mundiales. Eh, y antes no, ¿me entiendes? Antes había un solo campeón del mundo. Sí, Era eh, dificilísimo ser campeón. Está, del mundo. está bien, cabrón. Que ahora eso? cualquier resto, cualquier pendejo tiene 4 o 5 Exacto. ¿no? Y en Estados Unidos les encanta hacer la, la Copa Mundial de Béisbol y nomás juegan entre Estados Unidos. Y la Copa no sé qué y nomás entre <laughs> Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Este, sí. Oye, pero justo casi de decir, si yo me, si eh, hacía la defensa del título, tenía 100 mil dólares y ya me podía retirar y demás. Digo, supongo que en varias ocasiones podías de haber dicho, ya tengo la lana, ¿no? Porque ya salí de pobre. Sí. Pero seguías peleando que es lo que te hacía decir, voy por más, voy por más, voy por más? Si ya tenía bueno, lo suficiente para decir, con esto puedo vivir y... y... Lo, lo que pasa es que, mira, que fue un proceso. Por ejemplo, yo fui campeón mundial sobre pluma. Uh -huh. Que eran 130 libras, 59 uh -huh. kilos. Hice yo nueve de defensas de mi campeonato. Y nunca gané más de 200 mil dólares. Hice nueve defensas. En ¿Entre todas nunca juntaste más de 200? No, por, no, por no, pelea, no, no. ¿Por no, pelea? No, claro, sí, no, no. Ganaba 150 mil dólares, 170 mil dólares, pero nunca gané más de 200 mil dólares en, en, okay. una, en, en una defensa. Hasta que yo peleé por, por otro campeonato del mundo, que fue el peso ligero. Uh -huh. Cuando peleé con Edwin Rosario, uh -huh. que busqué el título mundial ligero, que viene siendo 135 libras, 50, 61 kilos, uh -huh. Ahí recuerdo que me pagaron en esa pelea por pelear con el, con el campeón. Yo era el retador. Me pagaron 750 mil dólares, que era un mundo de dinero. Claro. Y después de ganar esa pelea, no hubo, ni, no hubo ninguna pelea donde, donde no ganara más de mil dólares. ¡Wow! No, y, y eso es la gloria, ¿no? Pero, sí, pero, eso no, claro. Eso pero pelea. a putazos. Ah, no. Literalmente. No, o sea, no. Sí, no, no, es... sí, no a, lógicamente, a chingazos, porque. Porque ahí tenía yo que pelear con el retador oficial, ¿me entiendes? Ahí tenía yo que pelear con el que seguía, ¿me entiendes? O unificar el título con el otro campeón. O sea, no era de que, de, que, de que ahí yo peleara con este me gusta porque está, porque está facilito y porque es famoso. No, 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 no. Ahí yo peleaba con el retador oficial y era mandatoria y si no te quitaban el título. Y ahora no, ahora los campeones mandan, mandan al organismo. ¿Me okay. entiendes? Y es un cochinero, la verdad. ¿Por qué? Porque, con todo respeto, no hay, no hay este, un campeón eh, 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 que digas tú, ¿sabes?, que este, este, este cabrón es el, es el campeón de, de la división y, y es el absoluto, ¿no? Por ejemplo, en peso, eh, cualquier peso, hay cuatro, cinco, seis campeones mundiales. Oye, no, pues dices tú, pues este es un cochinero. ¿no? <laughs> Muchos intereses, ¿no? Y muchísimo dinero por medio. Sí, desafortunadamente. Eh, y afortunadamente sí, la verdad. ¿Qué harías distinto en tu carrera? N nada, la verdad, mira, nada. Mira, porque yo este, logré lo que, todo lo que logré, pues eh, ya está hecho, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Lógicamente, eh, si me hubiera cuidado eh, al final de mi carrera, pues tal vez yo hubiera llegado a 100 peleas sin Y eso sería. Algo increíble, ¿me entiendes? Ahorita estarías tú hablando con el mejor peleador, con no, no nomás el, el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, sino el mejor peleador de todos los tiempos, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque imagínate, si yo me hubiera cuidado, llegué a 90 peleas invicto Si me hubiera cuidado, hubiera llegado a 100 peleas invictos. Dime quién. Nadie no, en la historia. No. no, pero igual, sigue siendo el, el, el más cabrón, porque te digo lo mismo, ¿no? El tema de, de, de hoy. Quien llegue a ese, que dudo que alguien llegue a eso tan fácil. Sí, va, va som, a estar. Som, están más, están va más. a estar muy cabrón, o sea, yo sé, va a estar muy cabrón llegar a 90 peleas invicto. Eh, yo creo que no lo vamos a ver ni tú ni yo. Con todo respeto de los demás y los que me están escuchando, tampoco lo vamos a ver. Por el... ¿Y cómo mantienes la presión en ese momento? ¿Cómo le haces.? O sea, a ver, llega un punto mientras tú vas. En tu carrera y vas creciendo y, y vas ganando y vas ganando, pues siempre ahí está la gente que, a huevo, y una más, y una más, y una más. Pero llega un momento en el que gente empieza a decir: en todo lo sucede, oye, pues ya van muchas, y, y a ver cuándo va a perder, y a ver cuándo va a perder, y a ver cuándo va a perder. Y eso puede haber empezado la pelea 40 o la pelea 50, y aún así son un chingo de peleas las que, las que tienes que dar. ¿Cómo manejas eso en tu cabeza y cómo te paras diciendo, puta, y si pierdo una ahorita? O y, la, y luego ganas, y, le, y si pierdo esta ahorita, ¿cómo lo manejas? Eh, no, es que fue una presión muy grande, ¿cierto? Para mí, la verdad, de que me coroné campeón del mundo, llevaba yo 43 peleas invicto con esas fueron 44, después me coroné campeón mundial ligero, después unifiqué el, el, el ligero, después subí otra división, busqué el, el superligero, me coroné, después lo unifiqué, lo gané, y, y ay, canijo, ¿me entiendes? O sea, eh, y cada vez, por ejemplo, cuando llevaba 60 peleas invicto Decía yo, cabrón, 60 peleas invictos son un chingo. Y cuando llevaba a 70, ah, cabrón, 70 peleas sin pero cuando tú iba a 80, ibas 80, inga tu madre, no lo podía creer. Pero tú ibas pensando siempre, bueno, voy por las 50, no voy por las 60, o era, voy por esta. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Si me pudieras compartir así un poquito no, el, el mira, proceso, eh, ¿te eh, daba miedo? ¿Estabas nervioso? No, cada vez que me subía a un ring me daba miedo y, 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 y sentía nervios, la verdad. Porque ya, ya, la verdad, este, sentía el peso de, de, de una nación detrás de mí, ¿me ¿entiendes? Eh, eh, o sea, lo que, lo que era un, una bendición, al mismo tiempo pues, se volvía una presión, una presión, bien una presión muy, muy grande, la verdad, porque pues, a donde quiera que salía, a donde quiera que iba, pues, la gente siempre alentándome y no vas a perder, campeón, échale ganas, cabrón, que vamos, queremos que, que, que sigas invicto, y, y parece que no, pero era, era una pinche presión enorme, güey, y más cuando peleaban Las Vegas. No, no 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 se iba era una locura en las Vegas no podías no podías ni caminar en las Vegas Nevada y yo no podía salir de mi de mi cuarto me entiendes porque la gente era una locura no fue muy muy complicado campeones la verdad no fue tan peladita como dices tú, me entiendes y, y peladita en la boca me entiendes o sea no 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 fue una una santa una santa chinga la verdad pero eh, eh, Debo estar agradecido, ¿no? Agradecido con ese cariño, con ese amor que me, me tienen todos los mexicanos. Es, es increíble, la verdad, de, de cómo se paralizaba Las Vegas. Eh, no se podía dar un paso, la verdad, el día de mis peleas, yo no podía salir. Eh, era una, 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 una locura, la verdad, una locura. Y es por eso que yo, yo creo que era tanta la euforia de los mexicanos, de toda la gente, no nomás mexicanos que me desvié un poco, ¿me entiendes? Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Uh -huh. Que me desvié eh, por el camino equivocado, ¿me entiendes? Eh, porque yo cuando llegué a 90 peleas invicto, uh -huh. yo sentí que yo lo había logrado todavía. Ya. Yeah. Dije, yo, ya, ya tengo el sueño, el sueño que, que yo tenía desde chico, de joven, se me había cumplido, ¿me entiendes? De tener millones de dólares, ya los tenía, gracias a Dios. Y ya sí, tenía, todo, todo lo con lo que ya tenía, podría ya soñar. Ya no tenía, tenía mi avión privado, ya tenía mi yate, ya tenía mis mansiones. Y me sentía vacío, campeón. Y dije yo, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me está pasando? Y es ahí donde busqué los, la cosa más estúpida y pendeja que fue la droga y el alcohol. Ahí me refugié y, 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 y eso fue el infierno para mí. Ok. Porque te sentías vacío. Sí, sí, la verdad me o sea una... cómo era, cómo era decir, oye, peleé con, con Macho Camacho, la de... fiesta, ahí. llevo a, a, a mi casa y, y qué ahí sentías. Parece que parece que Dios te te dijo esa, eso eso porque ahí en la pelea con Macho Camacho fue cuando yo peleé, cuando yo probé la, la droga por primera vez. Okay. ¿Por qué? Porque esa pelea fue una locura, esa pelea fue algo histórico, ¿me entiendes? O sea. Las Vegas era una locura, no se podía dar un paso para ningún lado. México me, me han dicho que estaba paralizado, que estaban esperando esa pelea. Eh, llegué a Culiacán, me recibió todo Culiacán, me fui a México, desde, la, desde el aeropuerto hasta Los Pinos, la gente por las calles, o sea, como si yo fuera el Papa, digo con todo <laughs> respeto, ¿no? no soy el Papa, pero, pero así, ¿me entiendes? O sea, y de ahí fue cuando yo... Probé la droga por primera vez. ¿Y la probaste en, en un.? Porque yo he escuchado que no es lo mismo decir, ok, la voy a probar en momento fiesta. O sea, en momento estoy feliz, me siento bien. O en momento de tengo este, esta presión no, o este no, vacío. No, o sea, la, que... probé, la probé en, 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 en la fiesta, ¿me entiendes? Cuando ya le gané a Macho Camacho. Uh -huh. ¿Te acuerdas eh, que, cómo fue el, el día? Sí, yeah, fue, fue este. Mira, ya me la habían ofrecido muchas veces, ¿me entiendes? Pero, pero gracias. Gracias a Dios, pues no, no nunca nunca la había aceptado, me entiendes. Nunca la quise aceptar porque pues, pues yo era deportista, me entiendes. No, no era eso para mí, me entiendes. Uh -huh. Pero ese día era una, era tanta la locura, tanta la euforia, me entiendes que, que dije, pues presta para acá, pues, cámbialo me estoy chingando ya, pues. Y le di uno, me entiendes. Y la verdad no me, no crees que me cayó muy bien, me entiendes. No me cayó muy bien, pero al ratito otra vez y ya me empecé a engancharme, okay. Y me dije, ah cabrón, esto, esto es para mí. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo pensé que yo podía, pues, dejarla, ¿me entiendes? Rápidamente, pero, pero no, o sea, me fui enganchando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco poquito, hasta que la verdad, o sea, hasta que tocó el fondo, ¿me entiendes? ¿Y, y, ¿Y en qué momento fue donde dijiste, ya no puedo controlar esto? Eh... No, porque supongo que muchos estamos, o sea, dices, oye, pues. Poquito y yo puedo y puedo dejarlo, y poquito y puedo dejarlo. Y es nomás ahorita porque estoy no, contento. Mira, 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 seguí ganando peleas después uh -huh. de la pelea de Macho Camacho, seguí ganando peleas, pero ya mi preparación ya no era igual, ya uh -huh. no era la misma, ¿me entiendes? Eh, pero Lambert tampoco la tenías igual. No, ya no, ya no, la verdad, no, ya le, ya le estaba perdiendo el respeto al boxeo, okay. le estaba perdiendo el respeto a, a mí mismo, la verdad. Ya no me estaba preparando igual, ya no entrenaba igual ya me empezaba a afectar un poquito la droga, me entiendes, empezaba yo a pelear un poco con mi esposa, uh -huh. eh, con mi, la gente más allegada a mí, me entiendes, ya empezaba yo a hacer mi voluntad, me entiendes, a uh -huh. no levantarme ya a las seis de la mañana a correr, uh -huh. a, a entrenar cuando yo quisiera, me entiendes, uh -huh. eh, ya si la droga eh, la dejaba un mes y medio, ahora la dejaba un mes, después 15 días, okay. después una semana. Y después dos días y así, ¿me entiendes? Hasta que ya no, no, no pude, la verdad. Ya se volvió algo del día a día. Ya se volvía algo del día al día y, 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 y se volvió un infierno para mí. Y estando en eso, ¿tú eras consciente de la estoy pasando mal, pero no puedo dejarlo? Sí, O, mira. o, no? o sea, es, es que te pregunto por. como Creo que la gente le serviría entender cómo es el proceso. Yo sé que hoy tienes clínicas y hoy ayudas a mucha gente, pero la gente lo vemos desde afuera muchas veces y no sabemos qué es lo que pasa dentro de la cabeza de alguien que tiene este, esta enfermedad. Entonces me gustaría entender un poquito, este, y ahorita nos salimos de ese tema, pero entender que mientras estás en, el, en la enfermedad, en el problema, ¿cómo era pues mira, tú, tú, lo que pensabas? Mira, que eh, pasó? Es que era algo muy, muy triste, la verdad, muy triste porque eh, yo sabía que estaba mal. Okay. Yo sabía que hacía mucho daño, ¿me entiendes? Yo sabía que lastimaba a, 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 a mis seres queridos, ¿me entiendes? Yo sabía que se preocupaban por mí, ¿me entiendes? Pero me valía madre, ¿me entiendes? Yeah. Yo lo que quería era la droga y lo demás me valía madre, ¿me entiendes? Yeah. Eh, yo nomás pensaba en mí, en mí, en mí, en mí. Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo la voy a dejar cuando yo quiera, cuando yo se me hinche los pantalones. <laughs> no estoy chingando, déjenme en paz. Uh -huh. Y se empieza uno a convertir en una persona, eh, pues. Egocéntrica, eh. Hijo chingada madre. Eh, sí, el, el diablo uno, la verdad, o sea, si te quieren arrebatar la droga, pues haz de cuenta que te quieren quitar la vida, ¿me entiendes? Ok. Eh, y te empiezas a pelear con todo el mundo, ¿me entiendes? Empiezas a mandar a chingar a tu madre, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, ¿me entiendes? Y, y ya con la locura empiezas a tratar de puta a tu esposa, o sea, no, te, te empiezas a convertir en una persona. Eh, que tú no eres, ¿me entiendes? Que realmente no eres tú, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero desafortunadamente la droga te hace así, ¿me entiendes? te hace, te hace ser una persona eh, 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 lo peor, okay. ¿me entiendes? Pero y estás, mientras estás haciendo así, sabes que estás haciendo así, pero no lo puedes, o sea, pero dices a chingar a su madre. Sí, pero, pero dices tú, bueno, ahora, se me pasa, ahora tú lo arreglo, ahora lo arreglo, pero no, se, al contrario, se va, se va, yendo más, más, más y más y más y más y, y después se empieza a convertir en una locura, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque dura dos días sin, co sin, sin comer, sin, sin, sin dormir, y empieza a ver el diablo, empieza a ver los contrachetes, empieza a ver que tu señora te engaña, y que tu mamá te quiere robar, que tus hijos. Te empieza a dar a como ser. esquizofrenia. Sí, 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 empieza una locura, ¿me entiendes? Okay. Y, y, y está cabrón, empieza a ver el diablo, empieza a gritar, empieza. No, 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 no empieza a desculcar, empieza a esparpajar cosas, no, se, se vuelve un martirio un infierno la verdad yo en mi casa la tenía y, eh, tapizada y todo y empecé a la que la quemé eh, decía que ahí estaba el diablo empezaba a, 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 con un martillo a escarbar eh, no 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 dios mío qué bárbaro empecé a tratar de eh, puta a mi esposa y el puto era yo me entiendes? o sea sí. eh, eh, a mis hijos faltaba el faltar respeto a mi madre que tanto la, que la, claro. la quiero, le, le decía que lo no estuviera chingando, o sea... Oh, no, no, no. Y la gente que me quería ayudar, pues no la quería yo ver, ¿me entiendes? No le, no le daba acceso a mi casa, ¿me entiendes? Okay. Estaban los guardaespaldas ahí, ¿dónde no dejan entrar a esta puta gente? Pura pinche gente nomás que me llevaba mierda. Yeah. Esa es la gente que, bueno, que yo quería. Okay. Y, sí, esa, y esa gente fue la que me llevó al infierno, que me llevó a un hoyo que, no, que estuve a punto de quitarme la vida. Eh, estuve a punto de quitarle la vida a un hermano mío. Este, iba gente a mi casa, no los dejaba salir, los secuestraba, los golpeaba. No, 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 era un santo desmadre, campeón. La verdad. O sea, pierdas el control por completo. Totalmente, ¿me entiendes? Empecé a perder millones de dólares, empecé a perder carros, terrenos, empecé a vender, empecé a perder todo, campeón. Pero, o sea, por lo que me cuentas, se me era imposible salir de eso. O sea, dices, perdí el control por completo. Es imposible que uno solo salga de eso. Una no. vez que ahí, ¿no? ¿O, o cómo fue el, la primer, así, pedacito de luz que empezaste a ver y dijiste, pues me voy a salir de aquí? O, ¿O dónde fue donde dijiste, ya, no puedo seguir aquí? Fuiste tú, te ayudaron, ¿Cómo, no. ¿cómo sales de eso? Porque para lo que me dices es más imposible. O sea, no mames. Si no quieres recibir a nadie, si... No, y aparte ¿sí? era rodeado de muchísima gente negativa, iban a mi casa. O que se aprovechaban. Pues, para qué te cuento, todos los <laughs> narcotraficantes van buscados de, de, de todo el mundo. Pues... Mandaban por mí, me amanecía con ellos, ¿me entiendes? Y si no iba, pues me llevaban a huevo, sí. pues mejor por, iba yo por... Por poco, las buenas, por, más por vale. Por las buenas voluntades, hay que ser amigos, no enemigos, Ajá. ¿me entiendes? Y, y fíjate, la primera vez, fíjate, cuando yo realmente ya no podía, eh, Miriam, mi segunda esposa, eh, me llevan a, a, supuestamente a una clínica, Ajá. a Guadalajara, y, y, y yo para que no estuvieran chingando ya, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque yo ya estaba vomitando sangre, ¿me entiendes? Ya había okay. ido al hospital varias veces. Ya, había, ya me estuve a punto de quitarme la vida. ¿Te habían uh -huh. intentado ayudar antes formalmente? De decir, te voy a ayudar. Sí, sí, pero nunca le quise la ayuda. Nunca. Los corría a chingar a su madre, ¿me entiendes? Porque tenía en mi casa guardaespaldas armados y todo, ¿me okay. entiendes? Y, y ese día que me llevan a Guadalajara, hasta que yo acepto, no Dijo, dije yo, bueno, para que no estén chingando ya, ¿me entiendes? Uh -huh. Para que me dejen en paz, eh, eh, me voy a ir a Guadalajara, ¿está bien? Un mes. Okay. Está bien, me dijeron, un mes. Y, y, pero yo voy a tener mi cuarto, mi televisión, ¿me entiendes? Eh, me pusieron una cancha de fútbol bien chingona, ¿no? Dije yo, pues aquí me lo va a pasar a toda madre. Ajá. Aquí me la paso un mes. ¿Ya tienes hijos en ese entonces? Sí, ¿eh? claro, ¿no? sí. Pues me, me llevó Julio y Omar. Okay. <laughs> y si no, llego uno y la pinche cancha de fútbol bien chingona. Porque también le engañaron a, a, a mi esposa, también también ella le engañó O sí, su pendeja, la cabrona, ¿me entiendes? Con todo respeto. Yo pienso que sí, su pendeja, ¿me entiendes? Porque, porque, pues, ¿cómo no se iba a dar cuenta a, a dónde iba yo, güey? Oye, cabrón, llego y hay una pinche cancha de fútbol bien chingona, así que a toda madre, ¿no? Ajá. Aquí voy a tener yo mi cuarto y mi, mi televisión y todo. Y al ratito que se van mis hijos y ella, me, me dice el, el padrino: Bien, pásale para acá. Me dice: Mira, está un ven gal... tantito, ven tantito. Y, sí, estaba un galerón allá, ¿no? Un galerón bien chingón, un grande. Te, te quieren conocer unos, unos amigos unos amigos que son, que son tus que, que eres tú eres su, que tú eres su ídolo pues ahí voy yo el egocéntrico no a toda madre el, el, el gran campeón mexicano no y, y, y hijo de su puta madre llego y, y me meten un galerón y ¡pum! me cierran la pinche puta puerta de de, 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 de fierro y así dice, nomás así nomás y volteo lloro y voy viendo a 120 cabrones todos cochinos todos mugrosos y, me, y luego me dicen, echen humildad. ¿Échale qué? Le dije yo. Que le eches humildad, cabrón. Le dije, ¿pero por qué, pendejo? Le dije, porque por hoy te vas a quedar aquí, güey. Dice, ¿estás pendejo tú, baboso? Le dijo. ¿Quién no sabes quién soy yo, pendejo? Le digo, Sí, ya sé quién eres tú, me dijo. Eres un pinche adicto más, le dije, que todos tómala. aquí. ¿Estás pendejo, hijo tu reputa madre? Le dije, yo, pues perdón. Le dije, soy el gran campeón mexicano, cabrón, le digo, ¿Cómo voy a estar yo aquí, pendejo, con este pinche bolo mugroso, muroso, güey? Le dije. Sáqueme de aquí, hijo. tu chingada madre, le digo, si no lo voy a chingazos. Sáqueme de aquí. Y me... ah, y... Antes sí, qué miedo para ellos, ¿no? no me tronjes no. con ellos y el me... dos no, Y así? Me agarro chingazos, güey. Se vienen cinco cabrones y pasa, los cinco los noqueo, ¿no? Pa, 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 me pegan unas patadas y todo, pero me chingo los cinco. Pero, fue pues, su reputa madre, pero con 20 cabrones, güey. Entonces, me pegan una santa putiza, güey. Entre todos. Entre todos una putiza y me amarran y todo, güey, no, hombre. Pasé los. Cuatro meses más amargo de toda mi pinche perra vida, güey. Te lo juro por Dios. Y no podía hablar con mi esposa, no podía hablar con nadie, güey. Con nadie. Estás encerrado. ¿no? Encerrado, sí, sin, sin tener ¿Y, y no hubo nada. ningún momento en esos cuatro meses que dijeras, bueno ya, acepto la realidad, aquí estoy, tengo humildad. O, ¿cuánto tiempo tardaste en, o sea, cuánto tiempo te duró ese de, a ver, yo soy el gran campeón mexicano y todos chinguen a su madre, estando ya encerrado? Mm, eh, eh, los primeros, el primer mes, la verdad, me la pasé casi amarrado. Amarrado, la verdad. Okay. Eh, el, el mes y medio ya me soltaron y ya empezaba yo a tener eh, eh, un poquito de, de humildad, como tú uh -huh. dices, ¿me entiendes? Porque para todo tienes que echarle humildad, ¿me entiendes? Para uh -huh. pedir comida. Te he echo humildad con la comida, te he echo humildad sí, con un cigarro, te he echo humildad con. Sí, porque ahí no eres eh, nadie. O sea, sí. eres un igual a todos los demás. Así, aparte con las manos atrás, de la vista al frente y, 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 y no podías hablar con nadie. Ok. Pues oye, me decía, yo decía, oiga, señor, pero, pero no. ¿Pero por qué estoy yo aquí? Sáqueme aquí, cabrón. Pues yo tengo para pagar mi cuatro y todo. No, ni madre, ¿quién va a estar, cabrón? A tú. Esto para que valores, cabrón. ¿Para que valoro qué? Le, dije, le decía yo. ¿A quién maté? ¿A quién robé, cabrón? ¿Por qué voy a estar aquí yo, hijo de tu reputa madre? Y otra vez al rincón, hijo de su reputa madre, ¿me entiendes? No, hombre. ¿Pues qué hice, hijo de su puta madre? ¿A quién maté? Le decía yo. ¿A quién robé, cabrón? ¿A quién violé? Bueno? para merecer yo eso, que así como los pinches putos perros. Como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de Mentes, quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Mentes todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, n -O, o t r o x.com y usa el código de descuento de mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio y me fui adaptando, ¿entendés? Entonces... O eh, sea, cada que te empezabas a tranquilizar, otra vez se sí, sí, volvió el coraje de, y sí, el... Sí, de, decía yo, bueno, decía yo entre mí, ya que estaba más tranquilo, porque lloré un chingo ahí, güey, lloraba y decía, Dios mío, ¿qué hice para merecer esto? Y decía yo entre mí, bueno, tal vez tengan razón estos cabrones, porque es cierto, cabrón, la neta. Yo tenía una mansión afuera, cabrón. Yo tenía mi avión privado, tenía mi yate, tenía mis carros, los, todos los carros alegóricos, que te puedes imaginar en la vida, güey. Desde Lamborghini a Ferrari. Rolls Royce. To, todos los carros. Tenía como 25 carros, güey. Y ahí estaban arrumbados, güey. Me llevaban en un pinche cuartito drogándome día y noche, güey. Matándome día y noche, güey. En un pinche cuartito de los trabajadores, güey. Teniendo una pinche mansión con, 20, con 10 cuartos, güey. Con alberca, con todo, güey. Teniendo casa en el mar, güey. Y, y me llevaban encerrado drogándome día y noche. Entonces yo decía, bueno, pues esto es lo que yo merezco, tal vez, es cierto. Pero de repente decía yo, bueno, Dios mío, pero pues no, ¿me entiendes? O sea, me entraba el, 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 el logocéntrico y me decía yo, no, pero ¿cómo yo voy a merecer esta pinche mierda, ¿me entiendes? Porque era una mierda, con todo respeto. Y salí de ahí a los cuatro meses. Viene eh, encabronado, viene enojado, ¿me entiendes? Le decía a, a. Sí, porque todos. en ese lugar no, te, no, no era un proceso de te, te ayudo a trabajar tus problemas, sí. era nada más enciérrate, deja de consumir y lo llevas sí, para afuera. A mentadas de madre, ¿me entiendes? Yo le decía, le voy a echar al Chapo Guzmán, hijo de su puta madre, va a venir el helicóptero por mí, el Mayo de Zambada, el azul, el esparragosa, el... Le, Amado Carrillo, que eran amigos míos, ¿me entiendes? Uh -huh. Van a ver, hijo de su puta madre, le voy, los, los voy a quemar el pinche puto hogar. Uh -huh. y, no, y después yo me hice amigo de, de, de los padrinos, ¿me y, y actualmente somos muy amigos. Pero sí, cuando salí de ahí, la verdad, les, les eché chingazos, ¿eh? Y uh -huh. cambiaron todo, ¿me entiendes? Cambiaron, okay. cambiaron todo el procedimiento porque, porque era muy duro, cabrón, era bien durísimo. Imagínate uh -huh. tenerlos parados ahí en el rincón un mes, güey. Ahí se cagaban y se semeaban. Así. Así, así. O como mamá. cárcel. O... Así como cárcel, o sea, era No, un... no, 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 no. Y salía a la semana, pues, me volvía a drogar otra vez, güey. Bien resentido con la familia, con todo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y otra vez a punto de morirme, ¿me entiendes? Yeah. Otra vez a pasar infiernos, hijo de su puta madre. Otra vez a hacer sufrir a mis hijos, uh -huh. a hacer sufrir a mi madre, a, a la gente que me rodeaba, ¿me entiendes? Otra vez. Y, y, y así estuve por dos años, hasta que. Hasta que me vine a, a Tijuana. Y aquí esta Miriam. Con engaño. Yo iba a hacerme una endoscopía. Uh -huh. y, y este. Y, y no. El pinche doctor se puso de acuerdo con. Se puso de acuerdo con mi señora. Sí, ese doctor eh, era amigo mío, güey. Y yo lo miraba. Que plática plática con mi señora. Y, y que y le decía que sí, que no. Bueno, pues qué tanto platican a esta pinche gente. Ya, doctor, ándale, ándale la pinche endoscopía. Espérate, cabrón. Porque. Porque no quería hacerme eh, eh, uh -huh. dormir para que me llevaran a, a, a la clínica, ¿me entiendes? Pero uh -huh. hasta que estos lo convencieron y, y amanecí en la puta clínica. O sea, te no? te sedaron. Me, me sedaron. sedaron, sí, me sedaron y me, me durmieron a la clínica. Y ahí, ahí estuve cinco meses y medio. Y ahí pude recuperarme, güey. Yeah. Y qué cosas de la vida, ¿no? Hace el mes pasado, hace dos meses, cumplí 11 años limpio. Y el día. Y, y qué cosas del, del, del destino, la verdad, o sea vino el doctor con su hijo para acá. Uh -huh. el, el día que cumplí año el día que él, que él me, que me inyectó, uh -huh. vino aquí a mi casa, porque su hijo eh, quería que, lo, que, le, que le... Como soy su ídolo, yo, uh -huh. y tiene un problemita eh, uh -huh. de, de... Cognitivo. Sí, tiene un, tiene un problema él, el niño. Le, le, le puse los guantes y, y lo enseñé en el costal y todo, y, y, pero qué cosas de la vida, o sea, el, el mismo día que me internó... Y el mismo día de cumpleaños vino a verme. Y sin saber, fíjate. Qué ¿Y qué sientes? O sea, me queda claro, cuando me platicas esto, te, se, te veo que te vuelve a dar un, un coraje, que te vuelve, lo vuelves a vivir, ¿no? Y siento que todo lo vives a, a flor de piel. Eh, ¿Cómo ves hacia atrás ese momento del primer encierro y luego la segunda vez...? ¿Sigue ¿Te estás dando coraje en el sentido de, de estuvo mal lo que hicieron? ¿O crees que no, si no hubieran no, hecho eso no hubiera, no, no hubiera salido? No, mira, este, eh, la segunda vez también, eh, pues ya ese ahí sí sabía ya que era, que era, que era mi señora, Miriam, uh -huh. y que era mi hijo, Julio. Ellos tomaron la decisión. No, 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 la verdad yo los quería enterrar y matar, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, 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 pero, no, el día de hoy ellos saben que se los agradezco de corazón, ¿me entiendes? Porque, porque me salvaron la vida, ¿me entiendes? Me salvaron la vida y, y, y cambiaron, cambiaron mi vida, cambiaron mi forma de ser. Eh, ahora soy otro Julio Chávez, definitivamente. Uh -huh. Creo que Dios me ha dado otra oportunidad de vida y la estoy aprovechando, la verdad, porque me ha ido, no sabes tú, la verdad, he recibido puras, puras bendiciones. Lógicamente, los problemas nunca se van a acabar, camión, campeón. Claro. ¿Me entiendes? Eh, y, y, y hay que estar preparados para todo, ¿me entiendes? Porque, porque si te descuidas poquito... Vuelves para atrás otra vez, ¿me entiendes? Y yo no quiero para atrás ni para atrás. para agarrar el vuelo. No, no, está muy cabrón, cabrón. <laughs> Pero, ¿cómo, ¿cómo le haces para el, el día a día? Es algo que dicen, es como, como un alcohólico, ¿no? Y sigue siendo alcohólico. Sí, y todos, sí. los días, todos los días, todos los días piensas en, 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 en eso. O sea, o hay días donde dices, ah, hoy no, hoy no, ni siquiera me vino a la mente que estoy peleando contra mi enfermedad. O, o sea, ¿cómo es el... el el proceso en tu, en tu cabeza, ¿Cómo no, te llega el es, estrés, cómo es lo manejas. El, ¿cómo? Es, el, es el solo por hoy, campeón, la verdad. ¿Sí? Este, Ha sido muy difícil, muy complicado, la verdad. los primeros dos años, ¡hijo de la chica estuve a un hilo de volver a, de volver a caer otra vez. ¿Qué te decía no caer? Eh, eh, precisamente mis clínicas, ¿me entiendes? Porque cuando me sentía que estaba así un, un, a un puntito de volver a caer otra vez por un coraje, por, por una tristeza, ¿me entiendes? O uh -huh. por una alegría. Uh -huh. Eh, es bien complicado, bien difícil, campeón, la verdad, o sea, eh, más cosas, se está yendo bien, que el dinero empieza a llegar así a manos llenas, a manos llenas, y, y yo mejor se lo doy a, a mis viejas, ten, 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 sí. ¿Te entiendes? Porque, porque no es, es Porque es el diablo, ¿me entiendes? Es el diablo. Y, y ha sido muy, muy, muy complicado, muy difícil, y por eso yo puse las clínicas, ¿me Puse las clínicas por lo mismo, porque quise comprometerme conmigo mismo porque me empezó a gustar esta vida, ¿me entiendes? Al principio no me gustaba nada, te lo soy sincero, la verdad no le llevaba sentido a nada. Estar sobrio. Sí, estar sobrio. No, este pedo no es para mí. Sentía que no nada me motivaba, nada me nada me daba alegría, ¿me entiendes? O sea, y decía yo, chale, esta pinche vida, no, 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 yo voy a volver a recaer otra vez, chinga a su madre, ¿me entiendes? Okay. Pero no, este, ya cuando cuando tienes un programa de recuperación cuando tienes amigos psicólogos amigos consultores en la clínica pues vas y te curas con ellos ¿me entiendes? cuando me siento ansioso cuando me siento que tengo ganas de tomar de drogarme voy a la clínica doy mi testimonio me subo a la tribuna y digo ¿sabes qué? quiero tomar hijo de su pinche madre me siento mal ¿cómo le hago? Eh, la verdad no quiero volver otra vez para atrás ¿por qué? porque hace, mi vida ha sido un puto infierno y no quiero que mi familia sufra y no quiero sufrir yo ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, así ha sido, ¿sí? así es mi, mi, mi vivir en Culiacán o en Tijuana, y, y siempre estoy rodeado de gente, de gente positiva al lado uh -huh. mío, ¿me entiendes? Como Carlos, Peña, como Jorge Peña, ¿me entiendes? Son los que siempre me acompañan. Carlos para Estados Unidos, para México, el Jorge también para, para, para este, para, para México. Y, 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 y como ellos no toman, tampoco no toman ni se drogan, porque estamos en el mismo, en el mismo canal, uh -huh. pues entonces... No, y, y hoy fuimos a ver, nos llevó Peña a, a ver este, las clínicas y justo es otro mundo comparado con lo que me dices de, de esa situación en Guadalajara. O sea, aquí es todo un proceso, eh, tienen, nos explicaron y vimos todo, tienen un, un, un sistema de apoyo, eh, un sistema de, de tratamiento psicológico, de, de terapia y demás, como para. Pues para no, no es nada más te quito, te desintoxico el cuerpo, ¿no? Sino sí, sí, es todo. Sí, porque sí. me imagino que entra un tema también después de, a ver, a toda la gente que le mandé a chingar a su madre, la, la, la sensación de culpa, a lo mejor, ¿no? de sí, eh, no, Todas no. esas secuelas claro. de ya estoy, ya estoy limpio, ahora cómo lidio con todo este cagadero que hice, ¿no? Sí. No, pues por eso, por eso hay, hay son los 12 pasos, ¿me entiendes? Hay uh -huh. un paso donde dice, donde dice que se tiene uno que, que, que disculpar eh, eh, con. Pedirle perdón a toda la gente que ofendiste, ¿me entiendes? Okay. ¿Me entiendes? Y yo, gracias a Dios, yo le he pedido perdón y disculpas a todos los que he ofendido, gracias a Dios. Como a mi madre, a, 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 mi, a mi ex esposa, Amalia, también. Nos llevamos muy bien, fíjate. A mis hijos, a mi madre, a la gente más allegada a, a mí, ¿me entiendes? A mis amigos, a todos. Les he pedido disculpas. Uh -huh. eh, que no era yo, ¿me entiendes? Y todos lo han comprendido, ¿me entiendes? gracias a Dios. Y por ese lado me siento. me siento tranquilo, ¿me entiendes? Porque. Porque sí lastimé y ofendí a mucha gente. Okay. En mi edición. ¿Cómo, cómo, y te voy a cambiar un poquito de tema para. para ¿Cómo, sí, claro. cómo, cómo le haría a alguien para no. O sea, ¿cómo te das cuenta que estás a, a punto de, de caer en esto? ¿De caer o, o, de, o, o, o de recaer? A ver. Pues igual y las dos. Igual. Bueno, ¿cómo, cómo te das cuenta? No, es que, es que está cabrón, la neta, o sea, cuando, la primera vez que pruebas una droga, no te das cuenta hasta que no la pruebas, ¿me entiendes? O sea, okay. siempre estás, siempre vas a estar expuesto, siempre, porque siempre hay amigos, ¿me entiendes? Amigos que dicen que son tus amigos, pero uh -huh. no son tus amigos, uh -huh. porque un amigo, estoy seguro que no te ofrece, que, no te ofrece droga, uh -huh. te puede ofrecer una cerveza, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Y, y, y quién sabe, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque si sabe que te hace daño, no te la va a ofrecer, ¿verdad?, claro. Pero un, uno de esos amigos que, dicen que son tus amigos, pero que fuma marihuana o usa cocaína o usa pastillas, tachas o algo y te, y, y te ofrece, ese no es nuestro amigo, ¿me entiendes? No. Ese es tu enemigo, ¿me entiendes? Porque porque tarde o temprano vas a caer, ¿me entiendes? Vas a caer y va a ser muy difícil, complicado salir después de, 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 de ese infierno, ¿me entiendes? Okay. Y ese amigo que te dio por primera vez, te va a seguir dando y después ya no te va a dar el cabrón. Nomás es para ganar. Después le va a tener que comprar, ¿me entiendes? Ok. Así es. ¿Qué opinas ahorita de, de todo este tema que está de, de, de la marihuana? Ya es legal en muchas ciudades en Estados Unidos. Y hay mucha gente que dice, oye, pues la marihuana está bien porque no es, no es una droga este, que te vaya a hacer daño. Tú que ya pasaste por todo esto, ¿qué, qué opinión tienes al respecto? Pues eh, dicen que la marihuana es, 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 este, es, es me medicinal, ¿no? Uh -huh. eh, si la hacen, eh, si... Si realmente les sirve para, para que la gente se cure, pues es bienvenida, ¿me entiendes? Pero, pero a mí se me hace que no, que, que no, la verdad, con todo respeto. Te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque mira, a, a mí en, la, en las clínicas nos caen mucha gente con pura marihuana. Y sabes que nos caen psicóticos. Okay. Porque la marihuana de, de ahora está muy sintetizada, ¿cómo se dice? Sí. S sintetizada, o sea, eh, viene con, mucho, con muchos químicos. Entonces la gente es increíble, pero con un churro de marihuana nos han caído en la clínica psicóticos, psicóticos, esquizofrenia, eh, eh, esquizofrenia, así, locos, ¿me entiendes? Y, y a ver, ¿qué probaste? pura marihuana, o sea, la marihuana de antes ya no, ya no, 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 ya no hay, ¿me entiendes? Ahora uh -huh. las, le echan tanta tan mierda, con todo respeto, que la verdad eh, te fumas sus cigarros y, y te vuelve loco. Va a cambiar el tema. Quiero preguntarte lo que mencionaste hace rato. Mencionaste varias veces y ya lo he mencionado muchas veces en televisión: que eh, tú eres amigo de todos, ¿no? Y, y sí, claro. conoces a todos los narcos, a muchos de los presidentes, claro. eh, a mucha gente de, de la farándula de y artistas mundo, y demás, de todo el mundo. Pero especialmente quiero saber dos cosas o, o tengo dos dudas, me da mucha curiosidad. Eh, cuando te invita, por ejemplo, un, un Carlos Hernández de Gortari a, a su casa y vente a comer, a cenar y demás, ¿de qué hablan? O sea, ¿de qué? ¿Sabes? Como... como porque también hay quien dice después que, ah, pues te estaba usando o, o como imagen. Sí, sí, sí. Pero tú qué, qué, qué platica... ¿Qué se platica con un presidente? No, tú no tienes así la, la, <laughs> la posición... No, de qué cotorreas y también, te voy a preguntar un pero con un narco, o sea, ¿qué? ¿Cómo es una amistad así? ¿Qué, qué temas traeis sobre la, la mesa? ¿Platican de box, ¿Platican de política? ¿Qué sucede? Bueno, mira, eh, acabo de, 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 de saludar al presidente Celina de Gortari, uh -huh. que es, es, es. Aparte, como presidente, fue amigo mío, uh -huh. pero también como expresidente, ha sido muy, muy buena persona, muy buen amigo mío, uh -huh. la verdad. Eh, ¿De qué platicamos? Pues platicamos de todo, ¿me entiendes? O sea, él me dice, ¿cómo, cómo estás, Julio? ¿Cómo estás eh, 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 físicamente, mentalmente? Uh -huh. Bien, señor presidente. Él sabe perfectamente bien que yo estoy, eh, soy un, un, un alcohólico en recuperación, uh -huh. ¿me entiendes? Eh, platicamos eh, muchas anécdotas de, 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 del pasado, ¿me entiendes? Uh -huh. Cuando yo llegaba a la, a la, a la, al Palacio Nacional. Y me daban mis cervecitas por debajo del agua, ¿me entiendes? Okay. <laughs> ¿Me entiendes? Y me decías, cabrón, hacías trampa, cabrón, ¿me entiendes? Justo Ceja, mi secretario, me decía que te daba cervezas y todo. Y, y me echabas mentiras, cabrón. Y, y la pelea con Macho Camacho, llegaste aquí, un borracho, y es bueno. Pero ha tenido muchas, muchas anécdotas, ¿me entiendes? Pero sobre todo él me le da mucho gusto, ¿me entiendes? Le da mucho gusto mi recuperación, ¿me entiendes? Porque uh -huh. él me decía, Julio César, usted vale mucho, campeón, cuídese. Usted no es cualquier persona, usted, usted fíjese una cosa, ha sido la primer, el primer, la primer persona, primer deportista, que, lo, que la gente, lo, que la gente, que toda la gente lo quiere. La gente baja, la gente media y la gente alta. Y esto nunca ha sucedido en un deportista, dice. Uh -huh. Usted es el primero, dice. Cuídese, dice, porque usted vale mucho, dice. Siempre me daba muy buenos consejos, vete. Uh -huh. eh, gracias a Dios. Y, 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 y me llevamos muy bien, la verdad, ¿me entiendes? Y, ¿Y qué platico con un, con un Chapo Guzmán? ¿Qué platicaba con un Amado Carrillo? Y también quiero saber, ¿Y? si porque una cosa es cuando ya es tu amigo y dices, ah, bueno, pues ya somos compas, pero cuando vienen a buscarte por primera vez y es oye, te busca tal señor, a ver si tienes una fiesta. Bueno, al menos a mí, yo que, que ves películas, que ves cosas y dices, híjole. Como no. el nerviecito, ¿qué va a pasar? Sí, no, si mira, digo algo que me equivoco, ¿no? Sí, lógicamente, mira, la primera vez que conocí a Amado Carrillo, al Chapo Guzmán, al Azul, a todos esos, a Mayo Zambada, eh, pues sí, eh, era un poquito de, 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 de nervio, ¿me entiendes? Porque, pues, eh, imagínate, me llevan, llevaban a mi casa eh, tres carros blindados con, con todos armados, me, uh -huh. todos, me decían, te quiero conocer el patrón. Ay, cabrón, dice, bueno, pues ni modo, ¿no? Si no voy, me llevan, más vale ser uh -huh. amigos que enemigos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo iba, ¿no? Y me sentaba con ellos a platicar y, y platicamos de puro box, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. yo nunca platiqué con ellos de nada de, de, de narcotráfico, de nada de eso, ¿cómo, cómo estaba mi campeón? ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo estuvo la pelea? Y esto y todo. Pues me, me atarantaban, te lo juro por Dios, okay. ¿me entiendes? Pero yo, pues, eh, eh, ya tenía mi edición muy, muy avanzada, ¿no? Y, y presácala, pues, sácala y ahí nos. Lo uh -huh. metíamos al baño y yo, y duramos como media hora echándole chingazos eh, chingazo por la nariz y, y uh -huh. platicando de la pelea y todo esto y lo otro. Y, y yo les decía, cabrones, cuidenme a mí, no vayan a matar hijo de su chingada madre. Uh -huh. oh, ¿Cómo cree mi campeón usted? ¿Cómo que le vamos a hacer algo? Usted es uh -huh. nuestro ídolo y todo. Así me la hacía, sí, campeón, la verdad. O sea, eh, y, y me regalaban cadenas, me regalaban estos. Y yo les decía, no, 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 ¿cómo no, cabrón? O sea. Siempre fue de, de, de cordialidad, ¿me entiendes? De, uh -huh. de, de amigos, la verdad. Nunca hablamos de narcotráfico. Yeah. Eh, nunca me ofrecieron este. De, Oye, dile al presidente que me hago paz. O sea, así no, como, no, como mediador. No, fíjate que no, fíjate, porque yo iba a ver al presidente y luego llegaba a Culiacán y, y me mandaron llamar a ellos. ¿me y nunca, nunca me preguntaron nada de eso, gracias a Dios. ¿Cómo es saber tantos secretos de ambos lados, güey? ¿Cómo, cómo? No, porque sabes pues todo de uno y todo de otros sí, y todos pero, pero, del, también de los, de los artistas sí. o sea, sí, es pero, pero me respetaban campeón uh -huh. respetaban respetaban mi mi, mi mi profesión me entiendes uh -huh. ellos sabían perfectamente bien que lo mío era el boxeo me entiendes que lo mío era mi pasión me entiendes una cosa era que éramos amigos y yo siempre les dije a mí no me, no me propongan nada, nada de esto porque uh -huh. yo la verdad no nací para esto yo soy su amigo y, y, y después se pelearon entre, entre ellos, campeón. Y yo uh -huh. quedé en el medio. Y me siguieron respetando, ¿eh? Ok. Gracias a Dios. Cuando ellos se pelearon, a mí me dio mucho miedo, güey. Claro. Porque yo era amigo de los arianos, era amigo de, de, del Chapo, era amigo de, de Amado. Y todos se pelearon, güey. Entonces dije yo, a la madre, dije yo. ¿no ¿De entiendes? dónde voy a quedar en esto? dónde voy a quedar yo? Porque los arianos eran, eran, eran mis más amigos, ¿entiendes? Ok. El Pancho. Entonces yo quedé en el medio, ¿me entiendes? Y dije, ay, Dios. pero no, todos me mandaron llamar y decir, sabes que contigo Julio no tenemos nada, cabrón, tú eres nuestro amigo, nuestro héroe, y al contrario te vamos a defender y te vamos a cuidar. y Gracias a Dios hasta la fecha, campeón. Oye, ¿y cómo le hiciste? Porque mucha gente ha pasado con una historia similar a la tuya en el sentido de eh, me va bien. Luego entro en un problema, ya sea de drogas o de... Simplemente me desconcentro de lo que me hizo llegar a donde yo estoy hoy, pero muchos no se recuperan y ahí se quedan, ¿no? Pierden todo, pierden dinero. Pierden... Tú te has sabido volver a levantar. Hoy, hoy ya que estás haciendo una pelea de exhibición en unos 4 o 5 días con el, con el dientón, sí, este, el con el travieso. Por cierto, es... que compren sus boletos en superboletos.com. Sí. Eh, eh, este, ¿Este programa se ve dónde? En todos lados. En todos lados pues en Estados Unidos se va a ver por Tazón, en, en, en Centroamérica y Sudamérica se va a ver por por ESPN y en México en México nada más tienen que comprarlo por superboletos.com chingón Te digo hoy estás justo recuperado de todo esto estás haciendo peleas de exhibición para apoyar a tu causa ¿Tú ¿cómo le hiciste para para levantarte de algo que parecía inlevantable y no solamente me refiero a salir de la, de, del problema de la adicción bueno de, o de recuperarte de la adicción, sino volver a hacer dinero, volver a hacer negocio, volver, no perder el cariño de la gente, eh, seguir conectado a todo tu trabajo en, en ESPN, en, tele, en, en TV Azteca. ¿Cómo? cómo? Pues, eh, eh, ¿cómo le hice? Gracias a mi recuperación. Gracias a mi recuperación, gracias a que pudieron confiar otra vez en mí, ¿me entiendes? Porque nadie confiaba en mí, nadie creía en mí, campeón. Uh -huh. eh, cuando yo andaba en. Cuando no andaba yo en mis cinco sentidos. Eh, pues nadie me quería ver, ¿entiendes? Todos ¿me entiendes? Todos me cerraron las puertas, ¿me entiendes? Fue algo muy, muy triste para mí. Eh, que fíjate que eh, yo me iba a morir siendo el mejor peleador mexicano todos los tiempos, pero ¿quién me iba a recordar como el mejor peleador mexicano todos los tiempos? Nadie. Uh -huh. Me iban a recordar como un pinche drogadito, mira, ¿cómo, cómo se murió? Uh -huh. Se murió de un infarto, se murió de un... Sobredosis, ¿me Sobre... entiendes? Y nunca se recuperó. Y, y gracias a Dios fíjate, gracias a un programa de recuperación eh, eh, es lo que me ha mantenido ¿me entiendes? Es lo que me ha devuelto otra vez todo ¿me entiendes? Porque esto de la recuperación campeón es algo bendito te lo digo te lo digo honestamente cuando uno tiene un problema de drogadicción y alcoholismo y se mete uno a un centro de recuperación campeón y estás ahí la sufres y la sufres y la sufres por espacio de un año o cinco seis meses y uh meses -huh. parece que no campeón pero Dios te bendice Dios te bendice y todo se te vuelve otra vez a venir ¿sí? otra vez a recuperar a recuperar a recuperar es algo grandioso y a mí gracias a mi recuperación empezó yo a trabajo en, en SPN en TV Azteca de pláticas voy firmo de guantes de, de autógrafos bueno, la verdad, tengo un fin de trabajo. La verdad, que es increíble cómo, 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 cómo Dios me ha bendecido. La verdad, o sea, es, es, es algo que, que no te lo puedo explicar, campeón. Te lo juro por Dios. Lo único que he recibido, gracias a mi recuperación, son puras bendiciones. Puras bendiciones. Ya está por acabarse el tiempo. Te voy a hacer, porque eh, estoy mandando ahí señales. Carlos, este, te, quiero hacer unas preguntas que le hago a todos mis invitados. Son preguntas concretas, te hago la pregunta, respondes y Sale. siguiente. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Mira, el, peor consejo que me han, el, el, el mejor consejo que me han dado, uh -huh. te lo digo honestamente, campeón, es: haz todo lo que hagas, pero no te drogues. ¿Me entiendes? Okay. Ese es el mejor consejo que me han dado. Haz lo que te dé tu chingada gana, pero no te me drogues y no tomes. Oye. Okay. ¿Cu -cu -cuál, ¿cuál es la lección más memorable de tus padres que te dejaron tus papás? Eh. Bueno, a mi padre lo recuerdo con. Con, con, mucho, con mucho amor, con mucho cariño, la verdad. con mucha tristeza también porque. porque sufrió mi padre, pobrecito, ¿me entiendes? Pero. Eh, la mejor eh, eh, herencia que me dejó es eh, 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 el ser honesto y trabajador. ¿me ya para terminar, porque no nos queda tiempo, ¿cuál sería de todo lo que has vivido, todo lo que has eh, en lo profesional, en lo personal, has tenido una serie de aprendizajes? Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como tu brújula, esas tres lecciones de vida, ¿cuáles serían? Eh, el caer sin volverse a levantar, uh -huh. el nunca dejarse vencer, uh -huh. y, y siempre eh, eh, hay una frase que los sueños se hacen realidad a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo, pero sobre todo la disciplina, campeón, es la base en todo. Gracias por haber escuchado hasta el final este episodio con el gran campeón mexicano Julio César Chávez. Ya sabes que si tienes alguna sugerencia de qué preguntarle en el siguiente episodio que voy a tener con él, por favor déjamelo aquí en los comentarios. También me gustaría saber qué es lo que más aprendiste de este episodio y si crees que a alguien escuchar esto le va a hacer bien, por favor compárteselo. Ya sabes que también nos ayuda muchísimo para alcanzar a más personas. Ahora sí me despido, yo soy Diego Barrazas. Esto fue un episodio de Dementes y nos vemos ahora cada jueves. Y cada lunes en episodios nuevos de Dementes aquí en YouTube y en Spotify. Bye.